Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta nueva etapa de mi canal, donde a partir de ahora, regularmente, casi cada día, voy a hacer un vídeo relacionado con todo mi trabajo de mis libros, el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con hadas, para poder enseñarte a trabajar con la magia, con los hechizos, con los rituales. Hoy, en este primer vídeo te traigo un poderoso ritual para cortar, terminar con la mala suerte. La mala suerte es una expresión que empleamos muchas veces, pero no es más que una acumulación de mala energía o que nuestra aura está desprotegida. El aura, que es el cuerpo, vamos a decir, magnético, energético, que nos protege, a veces por pensamientos negativos, actitudes nocivas continuas, puede que nuestra aura se rompa o se debilite, y por ello por ahí puede entrar mal de ojo, energías malas, mala suerte. Por ello hay muchos hechizos, muchísimos que iré enseñando en este canal poco a poco, y hoy te voy a enseñar uno de ellos para romper con la mala suerte o atraer una energía de suerte positiva en tu vida. Bien, tienes que coger una taza blanca. Tienes que rellenarla de tierra, tierra como la que utilizas para tus macetas, para tus plantas. Pero no la llenes hasta arriba del todo, deja así un poquito, como un centímetro o dos centímetros, porque la base de esa taza la vas a rellenar con sal marina o sal gorda, cualquier tipo de sal. Bien, una vez que tengas la taza con la tierra y la sal, la vas a poner cada día en una de las esquinas de tu habitación, o si presientes que es en toda la casa, eso a veces se siente, puedes hacerlo primero en una habitación, luego en otra, hasta hacerlo en todas las habitaciones de la casa. Bien, coges la taza y la pones en una esquina de la habitación. Al lado de la taza enciendes una vela blanca. Las velas, lo diré muchas veces, son el símbolo de la luz de Dios, atrae a ángeles y arcángeles. Puedes encender una blanca a un lado de la taza y una azul al otro lado, porque la vela azul es el arcángel Miguel, que te va a ayudar a limpiar y a cortar toda energía negativa, toda mala suerte. Una vez que hayas puesto la taza con una vela azul y una vela blanca, tienes que recitar esta oración que viene en mi libro Los hechizos más poderosos de Merlín. Tú eres la tierra que concibe la fecundidad de todo lo creado. Refugia en tu interior todo lo malo que haya sido enviado hacia mí, hacia mi familia, hacia mi casa. Límpialo, protégeme y líbrame del daño. Gracias, Padre, porque sé que me has escuchado. Amén. Bien, dejas la taza en tu habitación 4 días, es decir, cada día la taza la vas cambiando de una esquina, otro día otra esquina, así 4 días. Terminado cada día y en cada esquina las velas tienen que estar encendidas. Utilizamos la misma taza, con la misma tierra, la misma sal, pero cada día encendemos una vela distinta porque seguramente se habrán terminado. Bien, hecho eso, esa habitación está limpia. Pero como digo, para limpiar toda la casa de malas energías y atraer la buena suerte, haz esto en todos los rincones de tu casa, en cada esquina de cada habitación. Con cuidado con las velas de no quemar cortinas o cosas así. Queremos hacer las cosas bien.
Acabados los, digamos, todos los rincones de tu casa, cada día tienes que visualizar, estar en un estado meditativo, visualizando cómo una energía dorada cae del cielo y la llena, llena cada rincón de tu casa, una energía de prosperidad. Y a la vez que visualizas esa energía, todo el tiempo da gracias por todo lo que tienes. La energía de gratitud es la más milagrosa y que hace que ocurran cosas maravillosas. Solo decir que cada habitación que pongas la taza, en cada habitación nueva, tienes que cambiar la tierra y la sal. No utilices la misma tierra y la misma sal para cada habitación, porque lo que ha hecho la sal es absorber energía negativa. Esa tierra y esa sal se tiran o por el baño o mejor se entierran lejos de casa para que la madre tierra, digamos, transmute esa energía negativa. Haz esto en toda tu casa, sobre todo cuando sientas que la mala suerte está en ti, que no encuentras trabajo, que no viene el dinero, que solo hay deudas y verás el resultado. Si te ha gustado este vídeo y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida, si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío: el libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso, a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.